Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, ProPerú, a todo el equipo del Miércoles Exportador, por permitirme llegar a algunos amigos, emprendedores, exportadores, con temas que son realmente relevantes, importantes, pero que al mismo tiempo, pues, se puede tornar o entender como complejos, desafiantes, y de alguna manera sí lo son. Así que trataremos, pues, de ayudar a tener un acercamiento de la comprensión de estos elementos tan importantes, valiosos, contemporáneos, vanguardistas, desafiantes y además no podemos esquivarlos, ¿no? Es algo que es temas que ya vienen tratándose hace mucho tiempo, muchos años, pero que tal vez algunas empresas, algunos empresarios, algunos gerentes lo han venido dilatando probablemente. Porque estos temas no son nuevos, tienen muchos años. Así que, básicamente diría yo, los desafíos están presentes, no hay que esquivarlos, hay que asumirlos, hay que adoptarlos, hay que vencer los retos que los mercados nos establecen en los caminos para ir crecer sin mayor problema y sin mayores trabas. Hay que aceptar los caminos, hay que comprender las vallas y superarlas. Esencialmente, lo veo de esa manera, así que trataremos de facilitar un poco la comprensión, ayudar un poquito en estos aspectos tan sensibles. Para esto hemos preparado esta presentación, siempre la vamos actualizando, no es creo que es la tercera oportunidad que desarrollamos esta temática en particular, y voy a empezar señalando que en buena medida, la inteligencia de mercados sostenibles con la presentación ya hemos avanzado. Se ha hecho un poco la tarea. He tratado de aterrizar lo mejor posible en aspectos de etapa tras etapa para que se pueda comprender. Eso no significa que no lo pueda, que tenga que adoptarlo tal como está mi empresa. No, significa que la comprensión va a ser más sencilla y el mapeo ya está medianamente trabajado. Básicamente es el mensaje que les quiero compartir. Muy bien, vamos a avanzar aquí. Inteligencia de mercados sostenibles y crecimiento exportado. Esto ya no importa. Muy bien, he procurado partir en cuatro partes esta presentación. Ha sido, es y serán temas a abordar de manera permanente y perpetua los requisitos de acceso a mercados. El desafío. La novedad, entre comillas, novedad, es que los requisitos aumentan, se complejizan. Además de aumentar en volumen, en número, también se complejizan. Eso está sucediendo hace muchísimos años, muchísimos. Y es irreversible. Lo primero que tenemos que comprender en que los requisitos que me corresponden mapear a mí, identificar a mí, comprender cuál es el grado de complejidad para poder resolver, para pasar el examen. Esos requisitos tienen que necesariamente verse por mercado y por producto. Por producto, por mercado, por producto. Cuando hablamos de mercado, entendamos, no necesariamente es un país, puede ser, por ejemplo, Unión Europea o puede ser los Estados Unidos. O puede ser el Asia, ¿no? Normalmente queremos generalizar mercados, pero dentro de los Estados Unidos, dentro de los mercados asiáticos, hay muchos mercados más. Es decir, el concepto de mercado, yo diría que tratar de entenderlo y desmenuzarlo en el mayor detalle posible, porque hay requerimientos propios que tienen que ver con en qué latitudes, en qué territorios, en qué ciudades, en qué condados, en qué provincias, en qué regiones se tienen determinados requisitos también. Además de los requisitos aduaneros y generales, hay requisitos más específicos según el mercado, incluida la Unión Europea. Los países dentro de la zona euro tienen requisitos particulares también. Entonces hay que prestar particular atención para identificarlos y estar advertidos de su existencia y luego trabajar cada uno de ellos y resolver hasta alcanzar sus superarlos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Vamos a ir desmenuzando este primer punto, primera etapa de requisitos de acceso a mercados. Y
¿cuál es el grado de complejidad? A mí me gusta siempre usar este discurso de que los problemas son como son, ¿no? Son complejos. Los problemas son complejos, son como son, o sea, no podemos verlo como nosotros deseamos, sino hay una fotografía que va a salir en determinadas características, circunstancias y detalles. Esa foto no la puedo manejar, no la puedo editar. Tengo que aceptar cómo es el panorama. En esta imagen he tratado de graficar que hay dos conjuntos, dos grupos de requisitos técnicos de acceso a mercados. Uno, que son los llamados regulados, es decir, que existen las normas, ¿verdad? Son requisitos que están basados, respaldados por normas, por reglamentaciones. Esa es la primera columna. Entonces, ¿qué duda cabe que los aranceles están regulados? ¿Qué duda cabe que los requerimientos básicos mínimos de sanidad, de inocuidad, están regulados por las autoridades sanitarias que corresponden a los mercados de destino, territorios de destino? La seguridad de la carga, que tenemos que hablar cada vez más de estos temas, también están regulados. Entre otros aspectos específicos, tal vez del producto, en los diferentes productos. Alimentos, perecibles, no perecibles, prendas de vestir, químicos, plásticos, etcétera, etcétera, manufacturas en general. Entonces, cada producto tiene su naturaleza, por su caracterización, de cumplir ciertos requisitos. Esos son requisitos muy técnicos, ¿verdad? Propios del producto. Y cuando se convierte el producto en carga, que se está, consolidado en un paquete o en un pallet o en un contenedor, ¿no es cierto? Ya se convierte en carga porque hay un movimiento físico, un movimiento logístico, ¿no es cierto? Ahí también hay regulaciones. Por ejemplo, seguridad de la carga. ¿Sí? Entonces, está en esta columna los regulados. En la otra columna son los requisitos técnicos voluntarios. Esto de voluntarios probablemente sea el término más, más formal, digamos, ¿sí? Más polite. Pero tan voluntarios no son. Digo, tan voluntarios no son. La diferencia sustancial de la columna regulados y de la columna voluntarios, la diferencia sustancial es que básicamente los regulados son regulados por las autoridades y los voluntarios están propuestos, son estándares que proponen, algunos exigen desde el punto de vista privado. Desde el punto de vista privado, ¿correcto? Es decir, los compradores, la cadena de proveeduría, digamos, en la cadena hacia adelante, la cadena de comercialización hacia adelante, porque somos nosotros un eslabón como proveedores, pero luego le vendemos a un distribuidor, tal vez mayorista, luego el minorista, ¿verdad? Retail, según la cadena que corresponde al producto tipo que corresponde. Pues bien, los diferentes actores hacia adelante también tienen requisitos, inclusive o incluido fuertemente el consumidor o el usuario. Es por eso que la fuerza que hay de las convicciones, exigencias sociales o ambientales, o las dos, ¿verdad? De parte o de anticorrupción y demás, de parte del mercado, es decir, los diferentes actores desde el importador o el distribuidor, el mayorista, el minorista, el retail y consumidores y la sociedad civil en general de estos mercados de destino, condicionan en algunos factores, en algunos temas, condicionan la compra o los precios. Si es un producto convencional, pues el precio es un precio probablemente bajo. Si es un producto más boutique, ¿verdad? Más gourmet, en el caso de alimentos, es decir, que tiene unas propiedades y características particularmente positivas, bien vistas, a un mercado que puede pagar más, muy probablemente tenga características que están en la columna de voluntarios. Por ejemplo, gestión de la calidad. Por ejemplo, salud y seguridad ocupacional. Por ejemplo, gestión ambiental. Las empresas que tienen un sistema de gestión de calidad 9001 o un sistema de gestión en salud y seguridad ocupacional 45001 o gestión ambiental 14001
una o las tres mencionadas, certificadas y no certificadas. O sea, puede ser que uno haya trabajado con los lineamientos de las normas ISO y no ha llegado a certificar, por razones, por diferentes razones. Pero estás impregnado del sistema. Correcto. Si es certificado, mejor. Entonces lo toman en cuenta. Lo toman en cuenta. Aquellas empresas que cuentan con una, con una certificación, con un respaldo, ¿verdad?, de comercio justo, una certificación orgánica, con ese respaldo en producto, en las propiedades del producto, en el impacto del producto, tanto en medio ambiente, personas, como en la salud de la gente que ingiere o consume o utiliza el producto, pues también está bien visto. De hecho, el precio diferenciado es muy conocido. Es decir, esta práctica de precio diferenciado tiene 25 años, ¿no es cierto? Sin exagerar. Entonces, no es nuevo. Entonces, se va diferenciando de la versión convencional, o sea, el estándar, sin mayor propiedad en los aspectos mencionados, o aquellos que hayan aplicado orgánico, comercio justo, uno de los dos o los dos, y que tengan un impacto positivo que puedan demostrar. Entonces, puede tener un precio, seguramente tiene un precio distinto. En mayor o menor medida lo tiene. Luego, en materia de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Luego, en ética, compliance y anticorrupción. En balance, porque voy a comenzar a detallar estos temas en las siguientes diapositivas. En el balance, lo que por favor les pido que captemos bien es que los regulados no los puedo negociar. ¿Sí? Los regulados no es negociable. Se tienen que cumplir igual. Los voluntarios, hay margen de negociación. Ese margen de negociación de mi producto convencional, con diferencia en alguno de los cuatro ejes que aparecen en sistema de gestión, orgánico, comercio justo, sostenibilidad, ética, compliance, ese grado de negociación posible se está reduciendo. Mi capacidad de negociar, oye, pero mi producto era convencional, ahora tengo un sistema de gestión de calidad en tal eje, ¿no? En 9000, en 14, en 45, tengo comercio justo, tengo orgánico, etcétera, etcétera. La capacidad de negociación para un mejor precio se está reduciendo. En buena cuenta, está surgiendo una obligación de un regulado, no por norma, no por autoridades, sino están regulados por los mercados y a nivel de exigencia y cumplimiento. Entonces, dicho esto, paso a la siguiente lámina. Y, por ejemplo, mencionaba yo 3 o 4 ISOs, ¿no? 14, 45, 9 o 22, dictamen, allí menos, ¿no? Entonces, este tipo de certificaciones, por ejemplo, son certificaciones que le caen muy bien a las empresas. Si ustedes dicen en el currículum de mi empresa, no del producto, por favor, una cosa son las bondades, características, propiedades, impactos y todo lo demás relacionado al producto, hasta ahí, qué bueno, excelente, sigamos mejorándolo. Pero, esencialmente, la lectura, la evaluación, la ponderación del currículo o el CV o el perfil de la empresa, no del producto, de la empresa, tiene que ver con los aspectos que estamos mencionando esencialmente en la parte de voluntarios, de requisitos técnicos voluntarios. ¿La 9001 es voluntaria? Sí. Pero la 9001 tiene es bien añeja, ¿no? Creo que la primera norma ISO 9001 fue lanzada en el año 1998, o sea, el siglo pasado. ¿Ya tienen 9001? Porque estamos algunos, varios años de, ¿no? 25 años, tal cual. Que no lo he implementado. La pregunta es ¿por qué? Les cuento. En la lectura de las empresas compradoras, distribuidoras, mayoristas, minoristas, o sea, mercado destino, la cadena, el encadenamiento hacia adelante, ellos asumen que ya tienen. Más bien les sorprende que no tengan. Pero no es que se los pidan. Se supone que ustedes hacen un sistema de gestión de calidad, o sea, que trabajan bien en su empresa y están estandarizados, están ponderados, han identificado sus puntos débiles, sus puntos fuertes, ha mejorado sus procesos, sus procedimientos, se administran bien y el resultado de eso es que la gestión que hace cada persona del área y cada persona de la empresa, en cualquiera, en todas sus áreas,
hace un trabajo promedio bueno. Entonces entenderán que si les hacen una orden de compra, va a fluir la información, los requisitos, la gestión de la empresa, pues debe estar también bien, ¿no? Eso lo asumen que lo hacen bien. Yo me preocuparía porque hasta el momento no lo hemos implementado. No sé si para certificar, insisto, yo no estoy promoviendo certificación en ISO, no. Es más, no certifiquen. Lo que sí estoy diciendo es que tienen que adquirir, incorporar de manera orgánica y natural lineamientos ISO, porque son estándares internacionales, mundialmente aceptados. Es decir, ya hicieron la tarea, ahora tengo que adquirirla para impregnarme de eso. Si decido implementar y certificar, excelente. En el currículum se va a ver muy bien, ¿no? Se va a ir muy bonito, ¿no? Empresa, ¿no? etcétera, SAC, ¿no es cierto? Exportador de Perú. Productos, acá está el portafolio, ¿no es cierto? Desarrollo, innovación, creatividad, todo lo que está de moda hoy en día, que está súper bien. ¿Y cuáles son sus logros? ¿O cuáles son sus pergaminos? ¿Tiene una ISO 9001? ¡Qué bueno! ¿O un sistema de gestión de calidad con lineamientos ISO 9001? También suena bien, pero ténganlo. Lo mismo con la 45001, que les haría muy bien, por cierto. Lo mismo con la 22000 y lo mismo con la 14000. Lo mismo. Eso les va a ayudar a las empresas. Muy caro, Jorge. Mucho demora, muy caro, y encima me van a decir un consultor o alguien que me va a ayudar cómo tengo que trabajar. Bienvenido al siglo XXI, porque así funciona. Bienvenidos al siglo XXI, así funciona. Estandarizados de la mejor manera. Y que si es muy caro, muy bueno, muy extenso, sí puede ser. Depende qué tan, vamos a decir así, abandonados está nuestro sistema de gestión, ¿no? Qué tan artesanal es nuestro sistema de gestión. También, claro. Y en función de eso te puedes tomar un más tiempo. Es muy caro. Bueno, no sé qué cosa sea más caro, porque esto se supone que ya lo tienen. Pero si no lo tienen, claro, se está acumulando todo el récord de cosas que no tenemos. ¿Qué culpa tiene el comprador de que no hayamos adaptado esto hace 25 años? Bueno, la 45.000 uno tiene menos tiempo, pero digamos, ¿no? Antes era la OSHAS, ¿no? 18.001, o sea que también había norma. Pero no. Y con esta excusa de que es muy caro, hemos dejado de avanzar en estos aspectos. Por lo menos en lineamientos de calidad. Ya está hecha la tarea, bienvenidos. Ahora hay que adquirirlo. Esta implementación es a la medida, como un terno o un traje sastre. A la medida, ¿correcto? No es copy-paste, eso sí no funciona. Este siglo el copy-paste no funciona, por si acaso. So, seguimos. Entonces, orgánicos y comercio justo, que era el eslabón superior. En estos aspectos es lo más ligado al producto y el impacto que el producto genera durante su desarrollo, su formulación, elaboración del producto. Entonces, tanto la certificación orgánica como comercio justo, de lo cual se ha hablado muchísimo, porque tiene un impacto en los precios. Esto no quiero ahondar, ustedes lo conocen bien, ustedes lo comprenden bien, y en eso, a partir de eso, pues pueden seguir trabajando, implementando y trabajando para ello. Sí es verdad que hay que poner a evaluar, hacer números, proyectar qué tanto inversión me implica hacer una mejora o una adquisición, una aplicación, aplicar un fair trade, por ejemplo, o un orgánico, una certificación, cuánto de inversión me va a tomar, qué resultado de productividad va a generar, porque la productividad en orgánico baja, eso lo saben todos los que están en campo, todos, baja. La pregunta es, ¿baja la productividad por hectárea? ¿Cuánto de precio va a subir? ¿Qué volumen tengo? El volumen es el factor determinante, diría yo. Y en función a eso, bueno, el paquete productivo, evidentemente, para ver qué tan eficaz es en la productividad. Y en función a esa realidad de reducción de productividad, ¿cuál es el precio y cuál es el mercado? Entonces, en función a esa matemática, son números, los números no mienten, sale un resultado. ¿Qué es mejor? Si estas contas están medianamente cercano al valor de orgánico en producto, porque si yo produzco como 5 o como 6 en orgánico y estoy produciendo como 10 en convencional, pero me pagan más en orgánico, pero no llega al nivel, está muy cerquita al nivel del convencional en rentabilidad, yo les digo, pásense orgánico. O sea, es mejor tener orgánico y ganar lo mismo que no tener el orgánico. Lejos, lejos, ¿sí? Por mencionar un aspecto para ponderar. Lo mismo con Fair Trade, que tiene el camino para la diferenciación de precio. ¿Sí?
Entonces, te pagan, te premian más porque has hecho los esfuerzos suficientes y necesarios, Fair Trade, para diferenciarte con impacto social, con impacto ambiental también, de mediano alcance. No es profundo, pero de mediano alcance en parte de producción. Eso está bien visto, apliquemos si es posible con la misma matemática. Los números no mienten, pero si estamos tasco está muy cerquita en la rentabilidad de un camino convencional, con uno con Fair Trade o con orgánico, si estamos muy cerca, háganlo. Porque el que no va a estar, le va a costar más después. Sostenibilidad, responsabilidad social empresarial, es lo mismo. Acá he puesto algunas imágenes, algunos brandings que tienen que ver con sostenibilidad. Le vamos a poner particular interés láminas más adelante, pero por lo menos en este pantallazo podemos distinguir algunas auditorías, certificaciones, sellos distintivos que permiten acceder a mercados específicos. Casi siempre mercado boutique. ¿Cuál es un mercado boutique? Aquel que la oferta que tiene, tiene una oferta diferenciadora, distinta, mejor en calidad, cualidad, es un volumen tal vez menor, ciertamente, pero es más estilizado, es decir, tiene un tratamiento particular. Eso llama la atención para un mercado que está dispuesto a pagar más por productos más selectos. Tiene que ver con eso lo que son sellos distintivos, ¿verdad? Esos sellos distintivos tipo kosher, libre de gluten, por ejemplo, certificación vegana, por mencionar algunas de ellas, ¿no? Y así en general podemos ir construyendo estos nichos. Le decimos nichos. Bueno, el nombre que se asocie más a ustedes, les facilite, pero es lo que nosotros trabajamos para efectos de apuntalar en la introducción y el posicionamiento en mercados. ¿Qué mercados? Nicho. ¿De qué estilo? Boutique, ¿no? Es el término genérico, boutique, que aplica para cualquier tipo de producto. Por ahí va. ¿Qué determina que yo aplique o no una certificación o una auditoría o un sello o algún distintivo? El estudio de mercado, el conocimiento cabal, claro, y de los requerimientos técnicos de acceso, y que haya arrojado que tengo la capacidad de producción y la diferenciación vale la pena. Matemática. Es la matemática. Insisto, si la matemática arroja que estoy trabajando libre de gluten, me amplía los costos, seguramente. Pero resulta que están dispuestos a... Puedo entrar a este mercado que paga un poco más y puedo yo posicionarme ahí y seguramente si te posicionas puedes ampliar tu oferta. A pesar de que el producto introductorio, el producto principal que entró en la etapa previa, al final vas a ganar un poco menos o estás cerca de ganar lo mismo, cámbiate y utiliza el mercado boutique. Hazle un favor a la empresa. Porque no estar allí es no estar en la foto del futuro. Yo diría del presente, ni siquiera del futuro. Ese es el gran riesgo. ¿Sí? Vamos a entrar a avanzar porque... Muy bien, ética, compliance, anticorrupción, ineludible. Ineludible. Al ser ineludible, tenemos que demostrar en nuestro currículum de la empresa, no del producto, de la empresa, ¿verdad? ¿Qué nivel de cumplimiento tenemos? ¿Qué nivel de cumplimiento tenemos? ¿En materia de qué? Anticorrupción, ética, integridad, antisoborno. Están muy preocupados nuestros amigos de mercados desarrollados en nuestras políticas y sistemas de gestión de prevención del soborno. Les cuento, hay una ISO. Qué buena noticia, hay una ISO 2018, tiene 4 a 5 años la ISO, esto no es nuevo. Se llama la 37.001, prevención del soborno, sistema de gestión de prevención del soborno. Muy caro, Jorge. Bueno, ya conoces la norma y has adquirido los lineamientos y has incorporado esos lineamientos a tu sistema de gestión actual. No. Entonces, es más, ya salió, está por cumplir un añito, recién, la ISO 37.301, la que está al costado. Lamentablemente, está por acá. No sé si se logra ver, pero... Yes. Que está acá al lado, ¿no? 37.000, sistema de gestión de cumplimiento. Esta es más completa. Si uno
incorpora lineamientos de gestión en su sistema de gestión, 37.301, les paso el dato. Están incorporando 9.001, calidad. Están incorporando, depende de los impactos, 14.000 hasta cierto punto, sí. Están incorporando 45.000, sin duda alguna. Están incorporando 37.001, sin duda alguna. Inclusive, la guía ISO 26.000 de responsabilidad también están incorporando, trabajando con la 37.301. Una maravilla. Jorge, muy caro. Bueno, no sé si sea caro, pero ya en una ISO tiene un barrido fantástico. Yo diría que no es tan caro. De repente no estamos visibilizando el mercado, la coyuntura y el siglo XXI que ya está hace veintitantos años. Yo me respondería por esa línea. Pero ya la tarea está hecha. Lo que hay que hacer es adaptar la tarea a una tarea a la medida de la empresa. Traje sastre para que queden todos la empresa absolutamente presentable, en su currículum hermoso, que el comprador esté enamorado de trabajar con la empresa y lo prefiera. Hay concepto de homologación de proveedores que tiene varias aristas. Homologación de proveedores. La homologación de proveedores aplica para todo lo que estamos hablando en esta clase. Todo. ¿Puedo homologar en orgánico? Sí. No significa que cumpla orgánico, no estoy certificado, pero puedo homologar. ¿Puedo organizar en, no sé, homologar en sistema de gestión de calidad? También. ¿En sistema anticorrupción? Sin duda. ¿Puedo homologar en ISO 26000? Sí. Todo se puede homologar. Y la homologación es otra cosa que un requerimiento, un nivel de cumplimiento, un nivel de exigencia, cumplimiento, compliance, de parámetros que los compradores establecen, proponen a sus proveedores. Es muy sencillo. Es como aplicar, voy a ponerlo muy simple, ¿verdad? Voy a aplicar una encuesta a mis proveedores. Una encuesta bien a detalle, por supuesto. Pero encuesta al fin y al cabo. ¿Usted cumple con esto? ¿Tiene tal política? ¿Incorporó un procedimiento de esto? ¿Tiene un canal de denuncias? ¿Atiende el canal de denuncias? ¿Cómo lo hace? ¿Quién lo provee? Y si no cumple lo anterior, usted por lo menos hace, o sea, ya te pregunta por lo menos, ¿no? Para empezar, ¿hace esto? ¿Hace lo otro? ¿Tiene este contingente? Y comienza preguntas y repreguntas. Entonces, es como una encuesta de detalle. El resultado de eso da un balance. Y los clasifican a los proveedores, nosotros. Empresa que sacó A, tiene tanto puntaje. Esa es la que yo prefiero. Simple. Empresa que sacó un puntaje B, promedio. Esas están en segundo plano, por si acaso seguiré trabajando con ellas, ojalá que sigan mejorando, seguramente podrían mejorar. Ok, los primeros órdenes de compra son para las A, es muy simple. Y también habrán órdenes de compra para la B, probablemente depende de la necesidad de suministro, las ventanas comerciales, depende de mil cosas. Los precios, puedo negociar también. No están haciendo óptima la empresa, pero no está mal, están avanzando bien. O sea, están bien, están en B. Las que están en C, ahí sí tendría yo más que preocupados. La pregunta es que no sabemos en qué clasificación estamos. Necesariamente no lo sabemos. Ajá. Pero somos conscientes, porque fíjense la sesión que tenemos esta mañana, esta tarde, y qué temas estoy mencionando. La pregunta es qué tanto hemos avanzado. Si hemos incorporado cero, probablemente sea C o D, ¿no? O sea, digamos. Entonces, va por ahí poquito la lectura tal cual. Esto es lógica, es matemática y lógica. Los números no mienten, la ponderación tampoco. Entonces, a ver, hay que ver cómo nosotros podemos ir enrutándonos en el camino. Avanzamos, segunda parte. Cada vez las partes se achican más, ¿ah? No nos asustemos. Códigos, esta parte es espectacular, ¿ah? He hecho un orden, para ustedes, con todo cariño, he hecho un orden en señores empresarios, señores gerentes, para comprender este mapeo de códigos estándares mucho más, inclusive con enfoque en mercado. Cuatro conceptos, códigos, segundo, estándares, tercero, certificaciones y cuarto, auditorías. Atención, por favor. Atención. Esta lámina cada vez la miro más y la perfecciono en alguna cosa muy chiquitita, pero es un ejemplo de un grupo importante y representativo. Hay otras más, pero estas son muy importantes y representativas. Es una diapositiva que, bueno, de la empresa en la cual yo gerencio, venimos trabajando, impulsando hace ya varios años y por supuesto que no pasa de moda. Lo peor que puede pasar es que se incorporen nuevas o que el nivel de exigencia de un estándar o una certificación suba o de un código suba. Sea más exigente, no van a desaparecer, se van a complejizar. Y lo he ordenado por cada eje. Si ustedes se dan cuenta, acá está el hemisferio norte, en la primera
línea, ¿verdad? Hemisferio Norte, he tratado de, no digo que sean al 100%, sino que el Hemisferio Norte reconoce, prefiere, lo tiene muy claro, propone que uno aplique de manera orgánica, por ejemplo, la debida diligencia de los países de la OCDE, los países, las empresas multinacionales. Tienen un son 12, son una serie de, son 12 principios que ahí invitan a las empresas a que se contagien y que los apliquen. No es sencillo, 12, sí, la no, la ya, no es así, por si acaso, es bastante más complejo. Pero te indica cuáles son las expectativas deseables, son muy polares, hay que tener en cuenta, son embajadores, presidentes, o sea, lo hablan con mucha ponderación, mucho cuidado. En concreto, son los requisitos que se vienen engrosando y casi, casi exigiéndose en estos nuevos años, porque esto tiene 12 años, 13, los principios de las empresas multinacionales de la OCDE. Entonces lo dicen claro, es deseable, es sugerible. Bueno, pero en la práctica es lo que las empresas están filtrando. ¿En qué? En su homologación de proveedores, lo que expliqué, clasificación A, B y C. Ya lo están haciendo hace 13 años. No es de ahora. Quizás más en varios casos, pero estoy poniéndome desde que salieron lanzados y promulgados los principios OCDE para las empresas, ¿eh? Multinacionales. ETI, Ethical Trading Initiative. ETI tiene muchos años y propone un enfoque ético en los negocios con una serie de estándares, además. Entonces, Jorge, ¿no? Yo me pregunto, me adelanto un poco las preguntas, a veces me preguntan y me acuerdo con alguno. Y, pero no son los mismos principios, sí. La diferencia es el nivel de profundidad y otros temas que voy a ver en la lámina siguiente. Pero en principio, los principios son los mismos. En principio, el 90% son los mismos principios. De todo lo que estamos viendo en esta lámina. La pregunta es, pero algunos tienen un grupo de principios y otros el 100% de los principios, efectivamente. Algunos se preocupan más en ciertos principios y el detalle de los principios. El detalle. Es decir, cada uno de los ponderados que tienen para cada situación, caso en específico. Cada factor, y lo van deshilachando, digamos, ¿no? Siempre esta palabrita, lo que van especificando y entrando a los detalles. Es como hacer en una entrevista, preguntas y te hacen varias repreguntas. Lo mismo. Exactamente igual. ISO 26000 es una guía. Pues, no quiero entrar a explicar todo lo que estamos viendo, pero esta guía permite hace 2010, hace 13 años también, o sea, no es de ahora, esto es ya medio longevo, te explica a detalle los principios. Y créeme que no hay más que 10 o 12, hay un montón de principios. Es una guía espectacular para entender toda la lámina. Sí. El pacto global que tanto yo pregono y menciono en mis presentaciones y sesiones y demás, porque mucha gente lo... El pacto global tiene 1999, o sea, 24 años. Que es un conjunto de 10 principios, al principio eran 9, después de los 2 años le agregaron el último principio, que es anticorrupción. Ya sabemos por qué. Y esta gama, este volumen de principios es un llamado a las empresas privadas de parte de Naciones Unidas y son enunciativos, básicamente son enunciativos. Entonces, no necesariamente se trata de desarrollar un estándar, sino te dice, por favor, respeten las normas laborales. Ahí se acabó el principio. O sea, no hay un detalle en desglose de 1, 2, 3, 5 páginas. No. Les pide a las empresas, por favor, respeten las normas laborales. Tan simple como eso. Por favor, respeten los derechos humanos. Uno puede adherirse al pacto global. Uno puede adherirse formalmente, ¿eh?, por empresa. No importa el tamaño. No importa la micro, pequeña, mediana, gran empresa, tiene la posibilidad de adherirse al pacto global y se ve muy bien en el currículum, les cuento. ¿Qué currículum? El de la empresa. ¿Sí? Y así, esa es una línea hemisferio norte, cada una de las líneas tienen a Estados Unidos, Unión Europea, el Asia, mencionado con un tema genérico con Corea y Japón, y así. Y ahí tienen un conjunto de estándares que están acá. Yo lo que deseo, porque acá tienes códigos y estándares, ¿sí? En toda esta presentación, esta lámina, ¿no? Yo lo que quiero hacer es la siguiente lámina. Quiero dejar espacio para las preguntas porque me interesa mucho escucharlas, pero fíjense, en la siguiente lámina, atención con esta, voy a pasar a la siguiente, quiero distinguir algo que hay mucha confusión. ¿Qué cosa es una certificación y qué cosa es una auditoría? Créanme que hay muchísima confusión. Estoy tratando de que se comprendan mejor, ¿eh?
Va. He borrado una que otra y me he quedado con un conjunto con tres mercados. Me olvidé del Asia, me centré en hemisferio norte, los Estados Unidos, la Unión Europea como ejes de mercado y me he centrado en estas certificaciones y auditorías que pueden ser más comerciales, más comunes, las hemos pasado alguna vez y no sabemos qué pasamos, si me certificó, no me certificó y demás. ¿Okay? Entonces, he subrayado en color rojo las auditorías. Uno puede pasar auditorías de estas estándares, digamos, ¿no? Las demás son certificaciones. ¿Sí? ¿Uno puede pasar auditoría 26.000 de la ISO? Sí, siendo una guía no es certificable. Lo que puedo pasar es una homologación de 26.000 en función a, como eje, el interés de la empresa compradora que cita varios aspectos de la 26.000, solicita a una empresa que suele hacer auditorías o emitir certificaciones, no para que emita certificación, sino para que haga una homologación, que es prácticamente una especie de auditoría, para ver si la empresa proveedora potencial, nosotros, llegamos a cumplir ese estándar sobre la base, ¿no?, de la constitutiva de la ISO 26000, que es una guía. Termina la homologación, tengo una constancia o certificado de cumplimiento de la homologación, no de certificación de 26000, de homologación sobre la base de la 26000, pero homologación a la empresa compradora interesada en comprarnos, más y mejor. Ese criterio de auditoría, en este que he mencionado la palabra homologación, es para superar y comprender que la 26000 es una guía. La ETI, Ethical Rating Initiative, ETI, que tiene que ver con ética en los negocios, es muy a detalle, es muy exigente porque es ética, lo correcto. Entonces, claro, si no hablamos de negocios y nuestra conveniencia de facturar lo más posible y que nos vaya muy bien, que es la idea, si no estamos solamente mimetizados con eso, la idea es, ¿estoy comportándome correctamente? ¿Con quién? ¿Con tus proveedores? ¿Cada cuánto tiempo les pagas? ¿No? Por ejemplo, las órdenes de compra salen de manera oportuna. ¿Cuál es la relación? ¿Le doy facilidades para el área de carga y descarga, etcétera, etcétera? Le doy facilidades para la gestión de cobranzas de ellos y de pagos nuestras. Le doy. ¿Cómo estoy tratando a mis proveedores? Por ejemplo, estoy metiendo un stakeholder. Hay muchos otros. Entonces, lo ético es lo correcto. ¿No? Lo correcto. ¿Por qué? ¿Y por qué los proveedores son importantes para el enfoque ético en los negocios? Porque son personas. Y si yo vendo un producto no sé, que logré, cuyos insumos llegaron hace 10 días, ya procesé y ya exporté la semana, el día lunes. Y a mí me está llegando, llegó por aéreo, por ejemplo, llegó el mismo lunes, tal vez el martes. Ya ha llegado al almacén de destino del comprador el martes. ¿Sí? Martes. Y a mí me están pagando, ya me dieron un adelanto y me están cancelando en una semana. La pregunta es, ¿por qué le tengo que pagar en un mes al proveedor? ¿Por qué? Si ya cobré. ¿Por qué no le di un adelanto al proveedor? Si a mí me lo dieron. Ese tipo de lecturas son las que se cuestionan en ti, por ejemplo. Entonces, alguien, comprador, puede solicitar una auditoría bajo el estándar ETI. A ver si la cumplo. Si lo que estoy trabajando, cuál es mi comportamiento con los proveedores, con las autoridades, con mis colaboradores, con sus familias de los colaboradores, con el medio ambiente, con los ecosistemas alrededor, con las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Si el comportamiento está en estándares éticos, tal cual. Al cliente le interesaría conocer tus impactos y tu comportamiento, tu desempeño ético. Hay estándares muy trabajados, muy a detalle. ¿Ok? Muy a detalle. OCDE lo mismo.
Walt Disney también. Para Walt Disney tienen una infinidad, ¿no es cierto? Una infinidad de productos de todo tipo, souvenirs de todo tipo, incluido textil confecciones también, pero souvenirs de todo tipo. Entonces, es inimaginable el volumen de tipos de productos, como es una codificación bien extensa, ¿no? Debe ser, pues, no sé, 3.000, 4.000 productos, ¿no? No sé, no tengo el dato exacto. Por lo tanto, lo que ha hecho Walt Disney, la corporación, ha dicho, yo voy a contratar empresas que cumplan, cuando yo acepto por precio, calidad y otros aspectos y negocio con un proveedor potencial, cierro un contrato. Una vez cerrado el contrato, dentro de los requisitos del contrato que yo advertí, yo, Walt Disney, le digo, tienes que pasar una auditoría para homologar ciertos aspectos. Yo tengo mis propios estándares. No estoy usando ETI, no estoy usando OCDE, no estoy usando 27.000. Yo construí, Walt Disney, mis propios estándares de cumplimiento de responsabilidad social. Es lo mismo. Así que te comprometes a pasar un proceso de auditoría en los aspectos. ¿Estás de acuerdo antes de firmar? Sí, Walt Disney. Yo cumplo. Estupendo, firmamos. Y luego tienes que conectarte con alguna de las empresas auditoras acreditadas por Walt Disney que estén en el Perú o cerca del Perú, porque a veces no hay en el Perú. Depende del caso. Tienen como lugar o sus credenciales cada año, así que no siempre son las mismas. Y se pasaré una auditoría y arrojaré un resultado. Una auditoría no es otra cosa que un examen, ¿no es cierto? No es otra cosa que un examen, tal cual. Te dicen, ¿cumples esto? ¿No cumples? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo tú corroboras? ¿Yo cómo puedo saber que tú cumples? Medios de verificación. Verificación. Eso es lo que debe el auditor. Verifica. ¿Cómo verifica? Hay varios medios de verificación. No es lo que yo digo, no es una encuesta. Es una verificación. Eso implica una visita física a la empresa para verificar y obtener de parte de la empresa todos los medios de verificación que sustentan lo que yo he llenado en las entrevistas que también formula el auditor. Así funciona. Eso es Walt Disney. Acá las que no estoy subrayando en rojo, sino las demás, son certificaciones. La diferencia de una auditoría y una certificación, auditorías en rojo, vuelvo a repetir, la diferencia es muy sencilla. La auditoría es una fotografía. Llega el auditor y es como que tomara foto a todo lo que desea auditar por el mandato del cliente. Todo lo que desea el cliente es nuestro cliente. Y saca una foto de cómo están las cosas. Entonces, al día siguiente la auditoría, la siguiente semana, a los 15 días, tal vez, si regresase el auditor, tal vez no encuentre lo que encontró cuando llegó. ¿De acuerdo? De repente la buena práctica o el registro de tal elemento o tales aspectos no está o ya no lo llenan. Clásico, ¿no? Entonces, una auditoría no garantiza que se mantenga el cumplimiento de lo que el auditor logró evidenciar cuando fue visitando a esta empresa. Pero al menos, según el nivel de exigencia de cada auditoría, pero al menos está enrutado, está familiarizado, está, digamos, sensibilizado y está haciendo cosas interesantes en el momento de la auditoría. En el momento de la auditoría es una foto. De hecho, el auditor solamente lo que va a emitir es un acta que lo va a entregar al cliente, o sea, a nuestro cliente. Esa acta probablemente podamos tener una copia, puede ser que sí, pero no es una certificación. No puedo exhibir que yo he pasado una auditoría con Fair Labor. No puedo. No estoy permitido, porque no te está diciendo nada. Si un otro cliente te pide, ¿y has pasado alguna vez Walt Disney? ¿Alguna vez has pasado ETI? ¿Alguna vez has pasado dónde? ¿Alguna vez has pasado Fair Trade? ¿Alguna vez has pasado CEDEX Meta? Sí, hace 2 años, o hace año y medio, lo que fuera. Ah, ok. Probablemente te pide el acta, tal vez si lo tienes, sí, lo puedan. Pero eso significa que por lo menos sabes de qué se trata, no que lo haces. En cambio, una certificación es lo contrario. No solamente cumples, sino que el nivel de certificación es mayor, por definición. Es decir, tiene que ser mayor para que esté impregnado medianamente en tu sistema de gestión y no te olvides nunca que existen los registros que se tienen que utilizar. Se va impregnando en los sistemas de gestión las certificaciones. Eso está sucediendo desde hace 20 años.
Antes las certificaciones eran, parecían auditorías, nada más, y le llamaban a certificaciones. Ya no. Hace aproximadamente 20 años, las certificaciones se involucran directa y fuertemente con tu sistema de gestión. No garantiza que lo estés implementando, pero sí garantiza, o sea, que lo estés usando cotidianamente, diariamente, pero sí garantiza que esté impregnado en el sistema de gestión en cierta profundidad, según la certificación que corresponde. De la certificación de RAP, por ejemplo, o de la SAI, o sea, SAI, SA8000, que está a la altura de junto a la bandera de los Estados Unidos, es la SA8000, SAI, por las siglas de la institución. Por ejemplo, SAI es transversal. Cualquier sector, cualquier empresa puede aplicar SAI. Hay dos o tres excepciones. Producción de armas, no, pues no. Ese tipo de empresas, no. Por definición, no. Pero el 99.9% del tipo de empresas sí pueden aplicar SAI. El nivel de exigencia de SAI es alto. Parecido a ETI, que es auditoría, en SAI es certificación. Y se centra mucho más en personas. Es una certificación o una auditoría social, personas, no ambiental, la SAI. Entonces, por las características de esta certificación de la SA8000 o SAI, uno puede ver la consideración y si el mercado lo reconoce y lo acepta y lo valora, pues definitivamente tiene que estar en la ruta hacia nuestra sostenibilidad. La otra que está al lado es RAP, de WRAP, RAP. Esta certificación es una certificación específica de cumplimiento. Antes le llamaban responsabilidad social, hoy le llaman cumplimiento. Insisto, es lo mismo, ¿no es cierto? Hay que darle contexto. En el sector confecciones es exactamente igual. Entonces, RAP, hay 26 empresas certificadas con RAP en el Perú y en el mundo hay mucho más, no recuerdo la cifra ahora mismo, pero hay 26, llegamos a ser 27 el año pasado, y van recertificando. Entonces, la certificación RAP en el sector textil, confecciones y toda la industria de la moda es muy valorada. Y ahora ya está siendo más exigida. Te preguntan el comprador en una feria, en una misión, están conversando de la prenda, muy simpática la prenda, el acabado muy bonito, ¿verdad? El diseño, la capacidad de producción, extraordinario. ¿Ustedes tienen una certificación social o de compliance o de RCE? Las tres preguntas es lo mismo, exactamente. Sí, no, no sé. ¿Han pasado alguna auditoría? Tienen RAP de frente, pregunto. ¿Han pasado a SNETA? ¿Han pasado y comienzan a preguntar o alguna auditoría o alguna certificación? O te preguntan, ¿cuál de estos estándares tienen ustedes? Si te hago una lista de 5 o 6. ¿Tienen alguno? ¿Por qué? Porque están trabajando en homologación. ¿Qué implica la homologación de proveedores de las grandes empresas, los posibles clientes? Implica que compran, o sea, sus proveedores entran a la lista de proveedores, sí, solo sí, tienen por lo menos una certificación. O por lo menos pueden pasar o han pasado una auditoría para que estén en el grupo o A o B de su homologación. Las C no quieren. Entonces, cuidado con estar invirtiendo en ferias, en visiones, ¿verdad? En showrooms muy simpáticos, con un esfuerzo importante en Perú, y no están preparadas. ¿Qué está exigiendo la industria de ese mercado en particular? Si van a aplicarse, de repente los recursos de viaje tenían que estar destinados a los recursos de implementación, ¿no? Para superar estándares de homologación, superar estándares de auditoría, o mejor aún si puede superar y llegar a una certificación. Mejor todavía, la certificación dura normalmente un año. Mejor, ahí se contundirá. Entonces, hay que estar, esto tiene que ser agenda y presupuestarse. Y presupuestarse. Acá simplemente mencionar, acá está, ICTI es una certificación de juguetes, por ejemplo, en la industria de Estados Unidos, muy aceptada a nivel mundial. En fin, Fair Labor es social, colaboradores. Jewelry es muy, muy exigente, tiene que ver con joyería, exigentísimo, porque tiene que ver desde dónde nació, dónde salió el oro, la plata, no, no tendría que haber, tiene que ver la garantía de que no hubo trabajo infantil, por ejemplo. Súper exigente para casos nuestros que somos muy informales. BSCI, SEDEX, SMETA. SMETA es lo mismo. SEDEX es la organización, SMETA es el nombre de las certificaciones. Es lo mismo. SEDEX, SMETA es igual. BSCI también es otra. Ambas son auditorías, particularmente europeas, de corte europeo, nacen europeas, residen en Europa las organizaciones y aplican auditorías. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta es, si quiero, estoy exportando, quiero seguir exportando o quiero recién exportar al mercado americano o al mercado europeo,
Yo recomiendo pasen, o sea, homológuense sin que se los pidan. Repito, homológuense sin que se los pidan. Uy, con Jorge, ¿cómo hago eso? Simple. Determino un estándar de las auditorías. Vean cuál es la auditoría. Había que ver que el más te conviene por tu tipo de producto y el mercado al cual vas. Y eso tú mismo, digamos, prepárate para superar ese estándar de auditoría. Cosa que cuando venga la auditoría ya tienes idea de qué se trata, qué temas son los que tocan, cuál es la profundidad que aborda, ya te preparaste y mejoraste, anda a la feria, anda a la misión. Y si te dicen, oiga usted, ¿y alguna vez tiene alguna certificación? No, señor. Oiga usted, ¿y ha pasado alguna auditoría? No, señor, pero no tendríamos inconveniente en pasar. Es meta. Ok. Sí, hemos hecho un trabajo ahí, hemos mejorado mucho y tenemos estándares que superamos de meta, así que no tendríamos inconvenientes, si usted lo necesita, en pasar a una auditoría es meta. Lo van a enamorar al comprador, pero si le dicen, no he pasado, ¿qué cosa es meta? ¿De ese qué? Claro. El comprador no es ningún tonto, se va a dar cuenta que no tiene ni idea de lo que están hablando. Si le hacen dos preguntas de SMETA, o dos preguntas de BSCI, o dos preguntas de RAP, ¿cuántos principios tiene RAP? Y no saben responder, y ustedes dicen que han tenido o que están familiarizados y ni siquiera saben el número de principios y el grado, ¿no? Entonces, cuidado con las medias verdades, cuidado con las medias mentiras. Esto no funciona. Y acá es muy objetivo. Siglo XXI son certificaciones, estándares, auditorías, y es la palabra que está totalmente, digamos, instalada en este siglo, es verificación. Tenemos que dar cuenta de verificar que sí realmente esté. Evidencias es la palabra. El auditor tiene que evidenciar. Yo tengo que demostrar con evidencias lo que digo que estoy haciendo. Esa es la palabra mágica. Entonces, esta parte yo me parece bien importante comentárselos, porque a veces hay dificultad de comprender. ¿De dónde nacen estas cosas? Es decir, ¿de dónde nacen todos estos elementos que Jorge está contando? Ay, vamos a ver. ¿Cuál es la base? Esta parte 3. Bases de los mercados sostenibles. Estoy en una presentación corta, entonces, para hacerlo en corto, en concreto, en objetivo y claro y con colores, ODS. Hay que ver los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030. Acá están las 17. No todas aplican para las empresas. Básicamente está pensado en políticas públicas, pero el actor principal para que estén formulados las ODS por impactos que generan son las empresas. Pero a través de los gobiernos para que incorporen en políticas públicas y sensibilizar a las empresas, que ya sucedió, o sea, no es que empezó en 2015, esto empezó en el 2000, en realidad a fines del año de los 90, 97, 98 fuerte, empezó toda esta historia cuando todavía no existían las ODS, pero existió toda esta mirada de principios, de cumplimientos, de ética en los negocios, de responsabilidad social empresarial y gestión ambiental. Entonces empezó hace el siglo pasado, ¿correcto? Las ODS hay que prestar atención porque muchas veces los compradores, los mercados, los compradores, clientes y consumidores, usuarios, están interesados en saber que los productos o bienes o servicios que están adquiriendo, ¿cuál es su impacto en ODS? ¿Cómo contribuyen a los objetivos del mundo? ¿Cómo contribuyen? Igualdad de género. La empresa que ha elaborado este producto ha trabajado con estándares no discriminatorios, particularmente en género y en otros, porque la discriminación es varios otros ítems, no solamente género. Y así. Entonces, cada uno de estos colorcitos, de estos objetivos, tiene un conjunto de metas. Más o menos entre 12 y 15 metas por cada objetivo, más o menos. Hay algunos que están muy directamente relacionados a las empresas y otros que tal vez no, ¿verdad? De repente en nuestras empresas el impacto por la acción por el agua, por el clima, no es mucha, o vía submarina por donde estamos, es casi ninguna o ninguna, pero sí la 8, por ejemplo, trabajo decente y crecimiento económico. Esto es ineludible. Son dos factores en un solo objetivo. Industria, innovación e infraestructura. La 9. Reducción de las desigualdades.
Yo ya mencioné el 5, igualdad de género. Y así, ¿no? La 12, fundamental, producción y consumo responsables. Responsabilidad. Ahí está la responsabilidad social, ¿se acuerdan? Empresarial. Acá está con nombre propio. Es lo mismo, ¿sí? Y así. Entonces, hay en varios objetivos, tenemos muchos impactos. La pregunta es, ¿sabemos cuáles son? Y ahí se va a basar, porque en el Pacto Global, acá hay 4 grupos del Pacto Global, que son 10 objetivos, 10 principios, perdón, 2 en derechos humanos, en normas laborales, en medio ambiente y anticorrupción. 10 principios que están colegiados, es decir, están en estrecha vinculación, relación con las ODS. Acá está detallado y con otros enfoques de metas, acá están a nivel de simplemente principios enunciados. Hoy Pacto Global, estoy extraído de una presentación de Pacto Global, está trabajando a partir de este año en concreto, ya algunas encuestas que la formularon el año pasado en realidad, pero están sistematizándolas más para entender que el nivel de cumplimiento de estos principios en ciertos aspectos básicos, o sea, están comenzando a desmenuzar los principios, que está muy bien, ¿qué tanto concilian y coinciden con las ODS? Para tener una comunicación alineada. ¿Por qué? Porque el Pacto Global, en azul, las ODS, ambas son de Naciones Unidas. Entonces, para ponderar quién... Pero si solamente vemos ODS a medias, con medio ojo todavía, y no veo Pacto Global, estamos renunciando a ver la totalidad del panorama. No voy a entrar más. Acá están los 10 principios del Pacto Global. Derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y medidas anticorrupción. Son principios. Tal como está, esos son. ¿Sí? Y mencionar solamente que el GRI, el Global Reporting Initiative, GRI, es uno de los metodologías cada vez más, vamos a decir así, complejas. Y está bien, porque entran al detalle, del detalle, del detalle, para no solamente reportar. Sirve mucho para hacer un diagnóstico. Si uno cumple la metodología, que tiene 2 niveles de cumplimiento o de exigencia, uno básico y avanzado, si quieren, si lo hacemos bien, ¿sí? Si lo hacemos bien. Entonces, así podemos tener al mismo tiempo un diagnóstico y además reportar. Reportar se basa en la transparencia. Significa que yo pongo mi reporte, que es un poco desnudarse por transparencia, a toda la empresa, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, ¿qué impactos tengo, buenos, malos, regulares, en las caracterizaciones, temas materiales, se le llama, de la empresa interesada en reportar? Yo lo puedo plantear, tengo que ponerlo en mi website y difundirlo abiertamente a cualquier persona. En eso que insiste un reporte, así como en un anuario o un reporte financiero y tal, en transparencia se reporta a todos. A todo el público, a cualquier persona, literalmente. Entonces, el GRI tiene esa metodología, es una de las metodologías más reconocidas. Todas estas bolsas de valores o mercados bursátiles las reconocen. Empresas transnacionales, atención Europa, atención Estados Unidos, atención el Asia, utilizan GRI, reportan en GRI, reportan más de lo que GRI pide y además entran en rankings. ¿De qué? De sostenibilidad. ¿De cumplimiento de qué? De ESG o ASG, ambiental, social y gobernanza. Esos son los aspectos que aborda GRI. No quiero entrar mucho al detalle para tener tiempito de conversar con ustedes. Principios para elaboración de informes relativos a la definición de la calidad de informe y al contenido. Por contenido, estos son los principios. Por calidad, estos son los principios. Cerramos rapidito. Cuarto y último, muy cortito. Acciones mínimas le he puesto, ¿no? Casi le pongo de otro color la palabra mínima. Mínimas para el crecimiento exportador a partir de todo lo que hemos mirado y reflexionado en los minutos previos. ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que yo propongo muy concretamente? Lo mínimo, así como que, ¿no? A nada, ¿no es cierto? Mejor es tener un plan de sostenibilidad. Estos son los aspectos, no los voy a leer. Mínimo de un plan de sostenibilidad. Tenemos que tener un plan. Es lo mínimo, pero yo no diría lo mínimo. Yo diría tener algo más elaborado, que es un programa de sostenibilidad, que sobre la base de lo que está en pantalla, una versión de unos 12 puntos para hacer un trabajo orgánico. Es decir, que vaya progresivamente avanzando a nivel que transcurse los años. Un plan es de un año, un programa dura unos, promedio diría unos 3 añitos, por lo menos. Entonces, si tú tienes un programa de sostenibilidad con 4 elementos adicionales a esto,
bien manejaditos, puedes hacer un plan anual, obviamente, y sería tu plan de sostenibilidad. Pero sería bueno tener un programa. Así que hay que iniciar ya para ayer, tener el plan o el programa de sostenibilidad y sobre ese plan y ese programa elegir o establecer una ruta. ¿Qué ruta, Jorge? ¿Cuáles serían, según mi enfoque de producto y sobre todo el enfoque de mercado, cuáles serían las o etiquetas o certificaciones o estándares o auditorías que yo debería tomar en cuenta en incorporando para ayer, para que le haga sentido y no solamente tener un plan, porque los planes eran hace 10 años. Hoy, si no tienes plan, no tenemos nada y el plan te puede arrojar que necesitas efectivamente comenzar a construir esa ruta hacia la sostenibilidad. Hay muchos más aspectos, la verdad, es un tema largo, muy enriquecedor. He tratado de ayudar un poquito a condensar cierta información que permita valorar un poco lo que mandatoriamente y todavía con el sello de voluntarios bien poquito todavía, se han determinado como requisitos técnicos de su mercado. Entonces, eso es un poquito lo que les he querido contar. Acá tienen un enlace que les voy a compartir por el chat, donde ustedes pueden llenar sus datos para proporcionarles esta y otras informaciones que crean ustedes pueden solicitar. Inclusive doy una opción para que ustedes sugieran el tema de interés y agregarlos ahí a grupos de que compartimos información, esta que hemos compartido ahora, pero mucha otra información, porque realmente es un volumen importante. Y las posibilidades, por lo tanto, de confundirme pueden ser altas, ¿no? Pueden ser altas. ¿Sí? Puedo perderme ahí en el bosque o en el universo si es que no logro ponderar, ¿no? Básicamente he querido compartir esto con ustedes, así que yo me someto al orden que prompero estime por conveniente. Si es que hay unas preguntas para formular respuestas, yo muy encantado de ayudar. Listo. Muchas gracias, Jorge, por la información compartida. Vamos a leer algunas preguntas que tenemos de nuestro público. Una vez más, recordarles que la presentación va a ser compartida a través de los correos electrónicos de las personas que nos han acompañado el día de hoy. Jorge también ha estado compartiendo un propio formulario, también para que puedan ustedes completarlo. Y vamos a dar inicio con las preguntas. Comenzamos con Edgar Sevillano, quien consulta qué entidades son las que emiten los certificados ISO. En el mundo, en vista que la ISO es global, la propia ISO autoriza, se llama acredita a varias empresas que se encargan de realizar auditorías. Auditorías para certificación, ¿no? Ahí hay varias. Entonces, la ISO, que es privada, autoriza a empresas importantes que en calidad de acreditadoras para que realicen auditorías y ellas certifiquen a las empresas. Pero a nombre de ISO, pero con el sello de la empresa que audita, la auditora que certifica. Entonces, hay varias. Pero a su vez, cada país, a través, en este caso, en el caso del Perú, es INACAL, antes era Indecopio, INACAL, acredita a las empresas auditoras para que auditen, ¿no? Certificadoras me refiero, para que hagan las auditorías y certifiquen en el Perú. En realidad, desde el punto de vista privado, es irrelevante que, me permito decirlo, es irrelevante que INACAL acredite o no a auditoras. Es mejor que estén acreditadas, pero si no, no pasa nada, porque pueden ser transnacionales que tienen una acreditación directamente con ISO, y eso, esa información o esa certificación emitida vale igual, es un tema privado en realidad, ¿no? Ahí tenemos la Aguirre, quien pregunta, ¿qué códigos o certificaciones tienen más aceptación en los mercados europeos? Sí, lo dijimos, ¿no? Va a depender del tipo de producto, pero al principio, por ejemplo, en auditorías es Meta, ¿no? Es CEDEX es la institución, es Meta, es el nombre de la auditoría de CEDEX, es Meta se llama.
BSCI, son dos auditorías muy usuales, tienen mucha experiencia. Y hay muchas empresas que se han sometido a estas auditorías que duran 6 meses. O sea, no es una certificación, sino que la empresa compradora le solicita, requiere o exige o condiciona que pase el cliente, proveedor, nosotros, por una auditoría SMETA o BSCI. Y para la empresa compradora nuestra, si ha superado esa, hay que hacer el esfuerzo para superar. Si lo hubiera superado, en 6 meses más te puede pedir otra auditoría. No es una certificación. Esas son las muy, muy conocidas en Europa, transversales. Este es para todo tipo de productos, multisectorial. No, que mis productos son especiales. Esto es gestión. Es para cualquier producto. Insisto y repito, para cualquier producto. No, que los plásticos son distintos. Todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? Sí, todo el mundo cree que su producto es diferente. Sí, son diferentes, pero no certifica producto. Certifica la empresa. Perdón, audita la empresa. No el producto. Muy importante entender, es el currículum de la empresa. Sí. Repita la pregunta de Antón. Quiere saber cuáles son las certificaciones o auditorías indispensables para la exportación de café en grano y procesado. Bueno, es una pregunta muy abierta, ¿no? O sea, de hecho, estos temas que hemos hablado de requisitos técnicos de acceso al mercado son algunos. Pero hemos mencionado, a ver, va a depender si es convencional o orgánico, va a depender si es convencional o fair trade. O sea, no es que haya un conjunto de requisitos lineal, ¿no? Eso era antes. Ahora es mucho mayor. Lo que yo decía en la presentación es de que hay que hacer matemática, es decir, cuánto es la productividad. Si yo trabajo con producción orgánica, baja la productividad de la tierra, eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Si voy a producir como 6 y antes producía como 10, por decir cualquier valor, pero por esa producción de como 6, ¿me van a pagar más? ¿Cuánto más? ¿Y cuánta rentabilidad me genera? Y si sigo produciendo en forma convencional como 10, ¿cuánta rentabilidad me genera hoy? Esa es una pregunta matemática simple. Si es más o menos parecido, así esté el orgánico o el fair trade, un poquito menos, mi recomendación es trabajen con fair trade. Porque mañana más tarde el convencional va a bajar más la rentabilidad. Esa es la tendencia. Eso por un lado, y por otro, sin duda alguna, pues creo que, bueno, no sé si estuvo presente la persona en la presentación, pero hemos hablado todo eso en varias diapositivas, ¿no? Las auditorías, si corresponden, las sociales, y alguna que otra certificación que puede ser, depende del sector, si es alimento, puede ser, pues, eventualmente una ISO, o que se impregne el sistema de gestión de la empresa o de la cooperativa, se impregne los lineamientos ISO. Yo creo que eso es valiosísimo, ¿no? Para no certificar, pero estar cerca con lineamientos importantes que me acerquen al nivel de gestión de calidad que se percibe, ¿no? Bien, vamos ahora con la última consulta de Julio Aguirre, quien pregunta, a modo de recomendación, ¿qué ODS es recomendable trabajar en un inicio? Yo diría que el 8, ¿no? El 8. Mi respuesta sería el 8 como mínimo. Lo que pasa es que el impacto de todas las empresas, la premisa que hay cuando uno forma una empresa es que tienes poder sobre tus trabajadores. Como tienes poder para contratar, para dar las instrucciones u órdenes, etcétera, etcétera, estás en poder, tú tienes poder como contratante, se entiende que la persona que no tiene tanto poder es el colaborador, el trabajador. Entonces, desde un punto de vista sumamente primario, es que estos colaboradores, trabajadores, realmente tengan una muy buen trato, o sea, derechos humanos, fundamental, derechos fundamentales, derechos humanos, trato digno, no trabajo infantil. Estos son innegociables, ¿no? Son temas innegociables. Son casos muy extraños, muy raros, muy puntuales de trabajo infantil. Muy raros, muy extraños, muy excepcionales, pero en principio no quieren. Y así, ¿no? Entonces, no discriminación, no trabajo infantil, respeto de la dignidad de la persona, el trato a las personas. Estos son elementos fundamentales, ¿no? Luego ya viene la parte laboral, derechos laborales, planilla, compensaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene el poder de. Entonces, la idea, no trabajo, o sea, por ejemplo, ¿no? El trabajo obligatorio
o forzado es totalmente, pues, inaceptable. Tanto es así que en los derechos fundamentales que he mencionado, no trabajo infantil, no trabajo forzoso, menos esclavitud, que es casi lo mismo, trato digno, etcétera, son tan sensibles que si uno reporta antes que venga el auditor y dice que no, que sí cumple, que no ha hecho nada malo y tal, viene el auditor. En una certificación pasa así, con RAP, por ejemplo, nos pasa. Yo ayudo a empresas a certificar esto y a pasar a homologaciones y auditorías. Ayudo en esto. Y, por ejemplo, me pasa que cuando lidio con los auditores, y además está establecido en las reglas de juego, si una empresa miente y el auditor corrobora que fue, que quisieron sorprenderla, ahí termina la auditoría y te, no solamente te niegan la auditoría, te vetan. Notifican al comprador potencial y el comprador te pone una cruz más o menos para siempre. Así de sensibles los derechos fundamentales. Ya después viene la parte laboral, que es muy sensible, pero que no es que te veten. Si tú dices, no, sí le pago horas extras a mis trabajadores, y resulta que básicamente no pagas, ni siquiera lo controlas, las horas extras, es una falta grave, pero no es que te van a vetar. Entonces, la cosa no es broma, o sea, esto es bastante serio, bastante serio. Así que yo recomiendo, vuelvo y termino aquí, vuelvo a insistir, recomiendo mucho ir trabajando incorporación de plan o programa y a la vez ver homologarse sin que se lo pidan. Porque lo van a pedir mañana en la próxima feria, en el próximo showroom o la siguiente emisión comercial. Se las van a, o ya se las pidieron, tal vez. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Oh, buenísimo, les agradezco, son temas muy interesantes, muy enriquecedores, se quedan cortos, estos son cursos en realidad lo que habría que llevar, pero creo que viéndolo como embudo para ir decantando poco a poco a lo que la empresa necesita, es un acercamiento muy positivo lo que está haciendo PromPerú con estas charlas de miércoles exportador, así que simplemente volverlos a felicitar a todos los equipos de miércoles exportador y todos los involucrados y visitantes también.